La Central Deportiva. Arranca la conferencia de Eduardo Domínguez. Bueno, escuchamos entonces a Eduardo Rodrigo Domínguez, el técnico de Colón, analizando la victoria de su equipo. Bien, todavía el partido lo tenéis muy, muy caliente, al igual que los jugadores. ¿Hiciste una lectura por qué fue un Colón dueño de la pelota, del trámite, de las situaciones en los primeros 45 minutos, que el resultado le quedó exiguo, ese 1-0, y recién después de los 30 minutos del segundo tiempo empezó a retomar el manejo del partido? Porque el rival juega, y tiene buenos jugadores, y creo que en el arranque del segundo tiempo se acomodaron mejor, estaban más cerquita de empezaron a jugar más largo que el primer tiempo, y nosotros quedamos lejos de esa pelota que quedaba, de esa segunda pelota. Entonces, creo que no nos arrinconaron, pero prácticamente sin peligro. Creo que Cachorro atajó un cabezazo. Pero igual así son situaciones a mejorar. Pero el balance final me parece que es productivo. Arrancamos en nuestra casa, en la Sevilla, que tenemos de tres partidos ganando, y me parece que es positivo. Gracias. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanchi Molina para FM Sol 91.5. La pregunta va ligada a lo que recién hacía Hernán, y principalmente a por qué hoy se veía por allí en el segundo tiempo un poco más retrasado de lo que fue el primero, y a qué atribuís a que no pudieron definirlo en el primero, porque tuvieron muchas situaciones. Yo conté cerca de 7 disparos en total en la primera parte y no lo pudieron cerrar. ¿A qué lo atribuís? De nuevo voy a insistir con lo mismo. Tiene dos centrodelanteros importantes, gente en el medio que juega muy bien, maneja muy bien la pelota, un gran entrenador. Han ajustado en el entretiempo las cosas que creían que debían ajustar, y como voy a insistir, insistieron más en las pelotas largas y no nos pudimos acomodar en esa segunda pelota para incluir rápido. Me da la sensación de que lo podemos hacer mejor. Eso me da esa sensación. Y que así todo, casi no nos inquietaron, por así decirlo. No, tampoco quiero decir que inquietar, porque bueno, la defensa está pasando un buen momento, el Diego también. Pero me parece que el rival fue bien. No merece tener el culpa que quería, pero a veces no tiene merecimiento. Y hoy yo no tengo. No vamos a conforme de nuestra primera presentación en nuestra Eduardo, buenas noches. Julio Martínez de Radio Gol. Te consulto porque en este recorrido y en esta metodología de disputa ya te has medido ante los tres rivales de la zona y falta la resolución en los partidos de vuelta, por definirlo de alguna forma. En esta primera instancia, ¿te vas mucho más conforme por la efectividad, por la contundencia que ha mostrado el equipo, o por la solvencia y la solidez defensiva de haber recibido en tres presentaciones un único gol en contra? El fútbol es un todo, no. Hoy creo que también hemos desperdiciado muchas chances de situaciones claras de gol. Entonces, al fin y al cabo, uno debe seguir mejorando esa cuestión de la contundencia que tenemos, porque me parece que los chicos se han adaptado y se están adaptando bien a lo que pretendemos. Y para poder atacar bien hay que defender bien. Pero creo que hoy hemos atacado de muy buena manera, con situaciones claras, para abrir el marcador, para aumentarlo. No lo pudimos hacer,
después los cambios han entrado de gran manera y lo pudimos resolver más para el final del partido y no terminar tan apretado. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Soy Adriel Driussi de Aire de Santa Fe y Teis Sport. Hola, Adriel. ¿Cómo te va, Eduardo? Un gusto nuevamente. Preguntarte más que nada por dos futbolistas, dos hombres de recambio que tuviste hoy. Uno es el Pulga. Quiero que me des algunas palabras, algunas líneas del gol que hizo. Y el otro es Brian Fernández, que también ingresó 10 minutos. Se nota que se lo ha ganado. Básicamente, en base a eso, son mis dos preguntas. ¿Qué hablar de gol de Pulga? Recomiendo que lo vean, porque la resolución que tiene es un jugador diferente. Entonces, al que no lo vio, que lo vea, porque es. Bueno, lo que encontramos con Pulga lo vamos encontrando y creo que él se va sintiendo mejor, entiende la función que tiene y el rol que tiene de importancia en el equipo. Y cada vez que le toca nos pone en la piel sin serias dudas de las decisiones que tenemos que tomar. Y eso es lo productivo y lo positivo. Tener esa clase de jugador que en cualquier momento puede resolver nos da alegría de tenerlo con nosotros y saber que contamos con, voy a insistir lo mismo, cada jugador se va ganando los minutos día a día y cada vez que entra al campo de juego en los días oficiales, y él lo está haciendo de grandísima manera y eso es productivo. Y en cuanto a lo de Brian, bueno, es un proceso más lento de lo normal, pero bueno, acá estamos. Él va a depender de él seguir consiguiendo minutos, y es lo mismo que con Luis. Es el día a día, es el ir construyendo lo que va construyendo el equipo, ir mejorándolo, porque son grandísimos jugadores. Eduardo, buenas noches. Emanuel Ale, de la Central Deportiva, por Radio Cadena 3, FM 101.7 en Santa Fe. Preguntarte si, ¿cómo estás? Un gusto, tanto tiempo. Preguntarte por este esquema que has impuesto con este modelo de Colón, si es un ADN propio, si a diferencia de otros partidos o de otro ciclo, donde por ahí se pensaba más en lo que te podía proponer el rival, ahora te toca decir, bueno, este es Colón, juego con mi ADN, con mi identidad, y que el rival se las arregle para poder un poco contrarrestar los problemas que yo les voy a proponer. Yo creo que van, digamos, para poner tu palabra de ADN, es el ADN de este equipo, de este momento. Nos amoldamos y adaptamos a los jugadores que tenemos, a lo que somos y a lo que pretendemos ser. Y creo que a medida que va pasando el tiempo y se van acomodando los muchachos ahí en el campo, se van dando cuenta que después más. Y hay que exigirles más, porque también ellos nos exigen a nosotros más. Entonces es un ida y vuelta que hay que construirlo y que verdaderamente va mostrando ellos su propio camino. Es una página en blanco que van escribiendo semana a semana, y lo van haciendo bien, y lo que buscamos es hacerlo bien. Eduardo, ¿cómo estás? Lautaro Falcón de LT10 te saluda, un gusto. Quería consultarte por los dos internos, por Bernardi y Aliendro en la jornada de hoy. Se vio un Bernardi más vertical, más pisando el área, y Aliendro más ayudando por ahí a Lertora. ¿Es eso lo que buscás de los internos, ese equilibrio? ¿O por ahí pretendés que los dos tengan también las mismas funciones en ataque y en defensa? Va a depender mucho del partido, del rival. Hoy lo van a determinar ellos, al fin y al cabo.
Nosotros le damos situaciones probables que pueden pasar. Creo que hoy entendieron a la perfección los dos cómo debían jugar el partido. ¿Sí? Al principio me da la sensación de que Rodrigo se tiró más de doble 5 y Cristian más de enganche, y cuando ellos cambiaron con el doble punta, creo que entendieron que Federico tenía que ser más pivot y ellos más dos interiores. Y así se reflejó que han encontrado el juego, y sobre todo Cristian, con la explosión que tiene de mitad de cancha hacia adelante, lo está haciendo de gran manera. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para vos y para todos. Felicitaciones por este triunfo. Consultarte, después de estas primeras tres fechas, donde Colón obtuvo 7-9, más allá del resultado, ¿cómo viste el nivel del fútbol argentino y de tu equipo, entendiendo que venían de algo que era excepcional, que era una pandemia y que paró el fútbol durante mucho tiempo? Muchas gracias. Argentino, generalmente, parejo. Nos sacamos poca ventaja con los rivales. Creo que queda demostrado cuando se juega internacionalmente. La mayoría de los equipos argentinos en buena hora lo están haciendo bien en el plano internacional. Y en el plano nacional no logran por ahí sacar esa diferencia que lo logran internacionalmente. Entonces da la pauta de lo parejo que es nuestro fútbol. De igual manera, creo que hay que elevarlo más al fútbol argentino. No hay que manosearlo tanto, porque en algún momento la vamos a pagar. Gustavo Liz, ¿cómo le va? De agencia de noticias chicheliz.com.ar. Eduardo, quería preguntarle... quería preguntarle por dos casos. Hace un rato habló algo de la Pulga Rodríguez. Quería preguntarle esto de que él entra como suplente, habla de la humildad que él tiene, que nos puede ampliar un poco más, aparte de lo que habló, y de Chancalay, si hizo también un trabajo motivacional con él en todo este tiempo, porque no venía andando bien en el periodo anterior, y quería preguntarle cómo lo está remotivando. Tomás sabe el lugar que ocupa, lo mismo que Luis, que Pulga. Si todos entendemos y aceptamos nuestro lugar en el equipo, me parece que va a funcionar. Somos un equipo. Y eso es lo que más me hace feliz y me hace ver un futuro que uno lo ve con buenos ojos. Entonces... Cuando todos, más allá de los nombres, entendemos de la importancia de aceptar que cumplimos roles dentro de un equipo, el equipo de ellos lo van a entender y lo van formando ellos. Me parece que a partir de ahí podemos mirar para adelante y nada, con buenos ojos. No más que eso. Me da la sensación de que Pulga, con toda su experiencia y Tomás con toda su juventud, todos entendemos el rol del otro, el rol que nos toca, me parece que va por ahí. Muy bien, muchachos, hasta ahí la palabra del entrenador Eduardo Rodrigo Domínguez. La Central Deportiva.